Bueno, buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Vamos a continuar con la sesión ahora que se denomina Abrir y ensanchar el marco institucional, políticas culturales para fortalecer democracias vivas. Y antes de arrancar, me gustaría presentaros a las personas que van a compartir esta mesa redonda. En primer lugar, Ricardo Antón, Richie, de Colaboradora, que yo la verdad que no sé. De todo lo que has puesto en la biografía, creo que al final se ha quedado, bueno, con Habitante Colaboradora. Yo creo que la trayectoria de esta nueva institucionalidad, nueva en el sentido de que no forma parte de la institucionalidad oficial, pero que lleva muchos años operando en el territorio nacional y facilitando, digamos, nuevos proyectos colaborativos, pues va a ser bueno, va a ser yo creo que bastante ilustrativo y nos va a poder contar un poco la experiencia durante estos 10 años de trayectoria en esos márgenes de la institución, pero trabajando también con ella. Luego también nos acompaña Marcia Rollenberg, que bueno, me gustaría agradecer desde aquí al Ministerio que no la tengamos online, sino que la hayamos tenido en presencia físicamente, porque nos va a contar un proyecto súper interesante que se llama Ibercultura Viva, que lleva operando 20 años ya, 10 más que Cultura y Ciudadanía, y del que vamos a poder aprender mucho. Además, ella es ahora secretaria de Ciudadanía y Diversidad Cultural en el Ministerio de Cultura de Brasil, un cargo que ya ocupó previamente entre 2011 y 2014, si no me falla la memoria. Y por último, Jazmín Beirac, nuestra directora general de Derechos Culturales y autora de un libro que ha sido, digamos, un libro que lo tenemos todos de cabecera, como es Cultura Ingobernable, y que ha sido también parlamentaria del Parlamento de Madrid y portavoz de Cultura. Muchos de los temas que nos han encomendado en esta mesa, los vamos a volver a repetir. Estábamos un poco preocupados antes de arrancarla porque hemos dicho, porra, nos han robado todo el discurso, no sabemos muy bien dónde vamos a poner el enfoque. Es verdad que tenemos como técnicas para que se nos quede en la cabeza. Richie va a trabajar con las imágenes para que a nivel inconsciente los conceptos nos queden netamente claros. Pero sí es verdad, bueno, que el marco en el que vamos a operar y esta mesa lo que pretende hacer una reflexión es si realmente las políticas públicas durante todos estos años en relación a la cultura se han transformado. Es verdad que después de la resaca del año 2011 y del 15M, una vez que pasó esa crisis, esas nuevas institucionalidades, esos nuevos municipalismos, digamos que dejaron un nuevo paradigma en la cultura. Hemos visto por la presentación que hizo Benito, pero también por el recorrido que han hecho el resto de ponentes que nos han antecedido en el uso de la palabra, que nos dejaron unos nuevos lenguajes, un nuevo concepto: ecologismo, feminismo, diversidad, participación, la importancia de los procesos. Yo creo que ese lenguaje, digamos, ha generado una nueva manera de enfrentarnos a la realidad cultural que hace 10 años no las teníamos ni siquiera en mente. Hemos sido testigos sobre todo durante un periodo, yo creo que casi 2015-2019, justo antes de que llegara la pandemia, de nuevas maneras de hacer. O sea, ha habido no solamente porque desde fuera de la institución se hayan generado una serie de prácticas de autogestión y colaborativas que venían, como decía antes Claudia, ¿no?, a poner de manifiesto que ese ejercicio de los derechos culturales ya se estaba dando, sino también una serie de prácticas dentro de las instituciones, como los casos que se han expuesto aquí de Barcelona, pero también de otros sitios de la geografía del Estado, en el que hemos sido capaces de ensanchar la institución y darle cabida a otras maneras de hacer. Pero creo también que estamos en un punto ahora mismo un poco de esperanza negativa, como decía Mario Obrero esta mañana, porque muchas de esas experiencias han caído por el camino y no sé hasta qué punto hemos sido capaces de transformar las instituciones para pasar de una política de agenda cultural o de proveedora de servicios culturales a eso que situaba Ania, de unas políticas de derechos culturales en las que las instituciones tienen que ser garantes de esas libertades en ese ejercicio de los derechos. O sea, de pasar, digamos, de una institución en la que tiene la voz cantante a una institución facilitadora y mediadora. Yo creo que ahí nos queda mucho camino por recorrer. En el contexto de las reuniones del Comité de Contenido lo hablábamos, que quizás ese sea el gran reto que tenemos por delante, de ver cómo no solamente reconocemos esas experiencias como exitosas, sino también somos capaces de darle sostenibilidad y continuidad en el tiempo. Entonces, bueno, le voy a dejar la palabra a Richie, que va a arrancar. Vamos a ir haciendo un recorrido por las distintas perspectivas, unas más teóricas, otras más prácticas, y luego, si queréis, pues arrancamos el debate con cuáles han sido esas transformaciones clave y esas dificultades con las que nos hemos encontrado. Ricardo. Venga, pues nada, ahí voy.
Nada, quería empezar como... No me gusta empezar agradeciendo, porque siempre es como agradezco y tal, pero sí que es verdad que en este 10º Encuentro de Cultura y Ciudadanía, o sea, cuando antes hablaba, creo que era Jordi el que hablaba de las personas meso, ¿no? Pues creo que Benito es una de esas personas meso. Cuando ya puso en marcha Cultura y Ciudadanía, yo ya llegué ahí ya quemada, o sea, yo ya era la institución, entonces, mira, déjame de historias, ya está, que esto no afecta a las estructuras del ministerio, tal, pues no me cuentes tu vida. Y creo que a base de la persistencia del estar ahí, pues puede que ahora, ¿no?, ese instrumento que se ha ido como generando, construyendo poco a poco, cuando ha llegado un equipo con voluntad política, se ha encontrado, como decía Jordi antes, un instrumento que, además, como venía también con alguien como Jazmín, que traía un libro súper guapo, que lo explica todo súper bien, de qué tiene que ser esto, pues de repente hay como quizá un espacio de oportunidad que incluso para las personas quemadas como yo, pero bueno, somos quemadas, pero seguimos siendo persistentes, pues puede que estemos en un momento de oportunidad que igual se acaba la semana que viene, porque esto es muy inestable, pero bueno, yo sí que intentando ajustarme a los tiempos, no sé si lo conseguiré, pero he traído una serie de imágenes que también tienen como una especie de técnica conductista, lo naranja mecánica, para que a base de repetirse pues se vayan metiendo en nuestros cerebros, ¿no? Como decía Isabel, yo vengo de Colaboradora, somos una cooperativa de iniciativa social que, de alguna manera, una de las cosas que hacemos es tratar de ejercitar, practicar, introducir un poco como ideas para institucionales, ¿no? O sea, ¿cómo podrían ser las instituciones si pudiesen ser de otra manera? ¿Cuál sería esa otra manera a la que nos gustaría que sean? Pues tratar de pensarlo y practicarlo juntas, ¿no? Antes, en la mesa anterior, cuando decíamos, más que pensar que nos han robado, creo que lo interesante es que hay muchas cosas que tenemos en común, y esto es como una especie de lasaña en la que se van poniendo capas, y que a base de poner capas y que se repitan y tal, creo que puede que la cosa cale, ¿no? Por eso me gusta que haya muchas cosas que las vayamos a oír muchas veces, además con matices o pequeñas diferencias. Y creo que también cuando Jordi hablaba de esas tres esferas, ¿no?, del mercado, lo público y lo comunitario, creo que lo interesante es que seamos capaces de remezclarlas, ¿no? Muchas veces, cuando tenemos que explicar qué es Colaboradora, decimos que es una entidad privada que tiene vocación, ¿no?, vocación pública, y que trata de ensanchar lo común, ¿no? Creo que esa especie de ecualizar y de tratar de ver cómo hacemos en un mundo en la que las estructuras que tenemos no nos sirven, ¿no? No me gustaría pensar que la cultura comunitaria va a ser como el sistema de salud que vivo ahora mismo en Euskadi, que supuestamente es un sistema súper avanzado. Pues espero que podamos pensar en cómo serían sistemas público-comunitarios, que no sé muy bien cómo van a funcionar, porque nos los tenemos que ir como inventando, ¿no? Y por eso, situaciones institucionales, me encanta estar también con Marcia, para mí, igual porque como no los conozco, solo he leído sobre ellos, cuando le oí a Celio Turino hablar de los puntos de cultura, me pareció algo fascinante, ¿no? Y cómo desde Latinoamérica, o cuando oigo hablar a Francia Márquez hablar de el vivir sabroso, creo que ahí tenemos también como que mirar mucho hacia esos otros lugares que quizá no tienen el peso de ser la jodida Europa, ¿no? Entonces, pues quitémonos ese... Bueno, no lo podemos quitar, pero repensemos cómo podría ser Europa si no fuésemos Europa, ¿no? Entonces, bueno, trato de avanzar un poco. Nuestra experiencia institucional, así por hacer un repaso, nosotras tenemos como... Fuimos una cosa que surgió muy pegada a Artelecu. Artelecu creo que fue un experimento institucional que hizo una especie de bisagra entre el siglo XX y el siglo XXI. Luego, en esto de los proyectos en los que la institución trabaja con el tejido, hablamos mucho de Tabacalera, en Madrid y tal, pero para mí algo que sucedió en Álava, que era la plataforma Amárica, creo que sería algo que habría como que recuperar como un experimento que durante un tiempo corto fue creo que muy interesante. Luego también yo formé parte con Santi Eraso del equipo que redactamos el proyecto de Capitalidad Cultural de 2016, que realmente pues fue un prototipo... en la redacción, pues, que tenía una potencia política interesante, pero que luego pues, fue como una especie de gran, para mí, gran fracaso, ¿no? De quizá nos pasamos de ambiciosas y de ingenuas. Pero bueno, ahí queda, el documento está allí, quizá muchas veces son fracasos desde los que podemos volver como a releer cosas. Esta mañana creo que Flavia hablaba de los laboratorios de Madrid, que fue un poco coitus interruptus municipalista, ¿no? Pero que también ahí dejó sus huellas. O también pienso en Media Lab, ¿no? En Media Lab como algo que no ha sido
que no ha sido cancelado como otros proyectos, pero que ha quedado quizá zombificado. Y para mí hay muchos de esos proyectos se unen en algo que es como que no hemos sido capaces de articular verdaderas comunidades en torno a ellos. O sea, creo que esto tiene que ver como con los modelos de gobernanza y propiedad de esas instituciones, de realmente a quién pertenecen, cómo podrían ser gobernadas, qué formas de corresponsabilidad con las competencias que cada una tenga que tener, pero cómo ir hacia ese tipo de modelos. Realmente nunca ha habido unas comunidades fuertes, ha habido unas comunidades que llamábamos comunidades, que nos gustaría haber pensado que eran comunidades, pero que a la hora de la verdad no lo eran. Y creo que no lo hemos conseguido ser porque siempre hemos estado en modelos que eran centralizados, en los que había una dirección, que era una dirección que podía funcionar a veces como una especie de dictador benevolente, o ese tipo de modelos en los que ha habido una ilusión de que el procomún era posible, era viable, pero que no era real, ¿no? Y creo que es ahí donde quizá deberíamos seguir intentando profundizar en cómo podría ser. Podría haber un Ministerio de Cultura que fuese con un modelo de cogestión público-privado. Yo qué sé, ¿no? ¿Cómo podría ser? Creo que eso es algo que tendríamos que ser capaces de atrevernos a pensar, y que para eso yo lo que traía aquí eran como tres ítems que nosotros tratamos de poner en juego, ¿no? Uno tiene que ver con loco y que tiene que ver con cómo generar situaciones colaborativas, ¿no?, en torno a intereses que puedan ser comunes, retos, ¿no?, y complementariedades, esa especie de buscar cuál pueden ser como los espacios de interacción, de intercambio, ¿no?, de saberes de los diferentes agentes que ahí se concitan, ¿no? Y entonces creo que esa idea de diversidad tiene que ser una diversidad real para que realmente pueda haber diversidad de saberes, intereses, bla, bla, bla. Pues creo que cómo ponemos en juego esa diversidad es algo fundamental que no sabemos hacer. Luego, otra parte de cómo generar un espacio como de confianza, reconocimiento y reciprocidad. Cuando hablamos de los procomunes y pensamos en Elinor Ostrom y tal, ella todo el rato hablaba de que el modelo de la gestión de los comunes se basaba en esta especie de círculo virtuoso, ¿no?, de cultivar la confianza, el reconocimiento entre las partes y la reciprocidad de lo que das y recibes cada una de las partes para que quieran seguir comprometidas en ese procedimiento, ¿no? Y luego, un poco, nosotras en lo que ponemos mucho empeño todo el rato es en tratar de buscar esas formas híbridas de colaboración público-comunitaria. Creo que hay modelos públicos que son innovadores, creo que hay modelos de autogestión o comunitarios que funcionan bien, pero creo que el reto está en cómo buscar la mezcla de dónde podría haber ese espacio intermedio, ¿no? Para mí, quizá un ejemplo que me gusta, que sí que ha sido cancelado, es el de la harinera. Pero creo que la harinera, una cosa que quizás sí tiene, es esa idea de, por lo menos, de protocomunidad. Antes hablaba con ellas y me dice, no sé cuánto duraremos, seguiremos siendo, pero creo que son las que tienen más capacidad de poder serlo, y es porque ha habido ese empeño de construirse como tal, ¿no? Y creo que ese es un esfuerzo que está muy bien hacer. Y luego un poco también, nosotras trabajamos mucho con la idea esta de comunidades de aprendizaje y práctica. Creo que todo esto son cosas que tenemos que tomarnos de esa manera, ¿no? O sea, no tenemos la solución, estamos aprendiendo y practicando cómo podría ser, ¿no? Entonces, pensar en espacios donde las que vamos allí no vamos con soluciones, sino que vamos con ganas de probar, de prototipar, de ver qué pasa con lo que hacemos. Os paso otra. Vale, más conductismo. La idea de lo re, ¿vale? De cómo podríamos. Pensando un poco en aprender de la naturaleza, ¿podrían nuestras instituciones estar más pensadas como antes hablábamos de esta idea de ecosistema? Pues sí, ¿no? Podría pensarse como un ecosistema, podríamos pensar, a mí nos gusta mucho la idea de permacultura y sus principios, podríamos pensar cómo los principios de la permacultura se podrían aplicar a un nuevo diseño institucional. Pues ojalá que sí, ¿no? Yo aquí traía algunos principios que tratamos de poner en práctica cuando diseñamos los modelos, pues por ejemplo, ¿no?, usar soluciones lentas y pequeñas, fijarse en los patrones y cuidar los detalles, maximizar la diversidad, atender los bordes y lo marginal, conectar elementos y estructuras, movilizar y guardar energía, autorregulación y retroalimentación, obtener un rendimiento o practicar lo re en todas sus vertientes, ¿no? La permacultura, que surge un poco en los años 60, 70 como un modelo para aplicado a lo agroecológico, creo que aplicado a los modelos proyectuales, procesuales, organizativos, con personas, tiene mucho que decir, ¿no? Y es algo que nosotras tratamos de practicar. Y luego, cuando yo estuve también en el primer Cultura de Ciudadanía,
quiero mandar desde aquí un saludo a José Ramón Insa, con el que estuvimos hablando. Nosotros íbamos, este GIF tiene 10 años, porque lo hice, o sea, lo hice ahí en el hotel para poderlo presentar. En aquel momento los GIF no funcionaban, hoy sí funcionan, muy bien, hemos avanzado en esto. Y ahí estábamos hablando con José Ramón, que tenía esta idea de lo transware, ¿no? De cómo tenemos el hardware, ¿no? las infraestructuras, los equipamientos, cómo tenemos el software, que son todos los programas que suceden, ¿no? los eventos, las actividades, pero luego estaba el transware, ¿no? Y el transware que tiene que ver con los modelos de gestión, los flujos, los recursos, las relaciones que se dan y cómo eso es algo que deberíamos de cuidar, ¿no? Y cómo, para que ese transware suceda, se hablaba mucho de las membranas y las personas que están, ¿no? a los diferentes lados. Y ahí volvemos a esas personas, normalmente, que estamos en esas barreras, en esas fronteras, que son espacios como muy complejos de habitar y que conviene también como a veces ponerlas cuidado, ¿no? También un poco pensando en las personas que están dentro del ministerio, a las que todos queremos que hagan un montón de cosas, también pensemos en no solo lo que queremos que hagan, sino en cómo cuidamos que puedan hacerlo sin convertirnos ahora de repente en fiscalizadores o exigentes de lo que hagan. Y ya como me he pasado de tiempo, creo, mogollón, paso a la última diapositiva, que simplemente tiene que ver con que eso, esto es un espacio en el que creo que tenemos que interrogarnos cuanta más mezcla mejor en esa mezcla. Es verdad que aquí probablemente no somos suficientemente diversas. Cuando estamos pensando en cómo hacer el plan, es un reto el cómo sumar esa diversidad. Con esta idea de mirar a Latinoamérica, pienso en Silvia Rivera Cuccicansi y en esta idea de que el mundo, un mundo chixi es posible, ¿no? Y cómo un mundo que tenga que ser más mutante, más mestizo, en el que nos mezclamos sin dejar de ser lo que somos, ¿no? Y por ahora aquí lo dejo. Ay, gracias. Me he pasado y... No, pero tranquilo, porque... Bueno, volveremos luego sobre algunas ideas, porque, bueno, has aportado también como soluciones a futuro y algunas de las principales dificultades. Entonces, luego, si queréis, vamos a componer una imagen global de todo eso. Jazmín, cuando tú quieras. Dejo el mando. Vale. Bueno, yo voy a intentar como hacer una reflexión o pensar en torno a esta idea, ¿no? Como de abrir y ensanchar el marco institucional, que, como decíamos, como que yo creo que la mesa anterior ha apuntado cuestiones que ahora podemos seguir profundizando. Entonces, cuando yo me enfrento a esta cuestión de cómo ensanchar el marco institucional, creo que una de las primeras cosas que es interesante preguntarse es... ¿cuál es la misión de una política pública en cultura, ¿vale? ¿Y qué significa que la cultura sea entendida como un servicio público y que los poderes públicos tengan la responsabilidad de garantizar el derecho a la cultura? Y es una pregunta que creo que es compleja en cultura, ¿no? Es decir, por ejemplo, si lo pensamos en otro tipo de derechos o de servicios públicos, creo que quizás la respuesta es como más inmediata o más sencilla, ¿no? Pues tenemos la educación. Pues la misión de las políticas educativas es adquirir unas competencias para la vida, y para eso tiene que haber centros educativos, tiene que haber profesionales formados y tiene que haber una serie de contenidos o definición de competencias. En salud, lo mismo, tiene que haber prevención, diagnóstico, atención, ¿no? Medicamentos, procedimientos, centros sanitarios, transporte, pues tiene que haber unas infraestructuras, justicia, pues también tiene que haber, ¿no? una serie de infraestructuras humanas y físicas. Y en todos estos casos, aunque diluyamos un poco, digamos, los principios, ¿no? y pensemos que en la educación tiene que haber unas jerarquías más flexibles, que también podemos tener ciertos conocimientos sobre nuestra propia salud, que existen muchos tipos de justicia, en todos esos servicios creo que hay un rasgo común que es la provisión. Es decir, entender el servicio público en estos ámbitos significa proveer algo, ¿vale? Y sin embargo, en cultura, eso no es el centro de la acción pública, ¿vale? La provisión. Y tampoco, si existen centros culturales, si existen profesionales y si existe una programación, no estamos garantizando el ejercicio de los derechos culturales, ¿vale? Con eso no basta, porque la cultura no es algo que tengamos que proveer, sino que es unas capacidades, una dimensión del ser humano, que es una dimensión social, expresiva, emocional, simbólica, ¿no? Social. Entonces, eso ya está fuera de la institución. Entonces, creo que la primera como idea que creo que hay que tener clara a la hora de pensar la institución en cultura es que donde más sucede la cultura es fuera de la institución, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues lo que tendremos que pensar es, ¿vale?, cómo la institución se relaciona con eso que está fuera, que es donde sucede, donde se produce y donde se genera la cultura. Tradicionalmente hay como dos grandes maneras de relacionarse con este afuera.
Uno es como el modelo de institución proveedora, ¿no? La institucionalización de la cultura que se ha comentado antes, el modelo, podríamos decir un poco el modelo francés, en el cual hay unos presupuestos en cultura, hay unos órganos encargados de cultura, hay unas políticas públicas, ¿no?, encargadas de cultura, pero el riesgo que tiene este modelo es la sobredeterminación de lo que es la cultura, la injerencia, el dirigismo, la burocratización, ¿vale?, un poco el encapsulamiento de esa potencia y riqueza que existe fuera en los intereses, en los valores y en las propias dinámicas de la administración. Y el otro modelo sería como el modelo mercantilizador o desinstitucionalizador, ¿no?, en cierto sentido, o como también se conoce como el modelo anglosajón, en el cual aparentemente hay una libertad y hay una independencia, ¿no?, de lo que sucede fuera de la institución, pero bueno, a costa de entenderlo en términos de mercado, que muchas veces se llama sociedad civil, pero tendríamos que ponerlo entre varias comillas, y lo que sucede es que al final existe lo que es rentable y no existen, digamos, como criterios de atención a la desigualdad y a la redistribución, ¿no?, del acceso a la cultura. Entonces tenemos como estos dos grandes modelos de relacionarnos entre la institución y la cultura. Y estos dos modelos nos llevan a una disyuntiva, que es tener que elegir entre recursos o libertad, ¿vale? En tener, digamos, un compromiso público o una autonomía, que es como el clásico, que luego en realidad ni hay tantos recursos ni hay tanta libertad, ¿vale? Pero pues ya son, digamos, como las realizaciones precarias del modelo teórico. Pero básicamente, bueno, pues elegir entre Estado y mercado, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que es interesante pensar desde la institución es que esta disyuntiva como que es falsa. Es decir, que no hay que elegir entre recursos y libertad, sino que los recursos públicos tienen que servir para potenciar la libertad y la autonomía y lo que está fuera de la institución, ¿vale? Es decir, no hay que elegir entre ambos, sino que lo que nos tiene que servir desde la acción institucional es potenciar lo que está fuera. Porque si estamos de acuerdo en que todas las personas son capaces, ¿no?, o todas las personas tienen la dimensión cultural en su vida, tienen la posibilidad de desarrollar sus capacidades, ¿no?, y sus competencias culturales, y que sucede fuera de las instituciones, pues desde lo público lo que tendremos que hacer es redistribuir esos recursos culturales, densificar, fortalecer y fomentar la existencia de la cultura, de las prácticas, de las experiencias, de los agentes fuera de las instituciones, y facilitar la organización social a través de la cultura, ¿vale? Que de alguna manera esto nos hace pasar, como ya se apuntaba antes, de esa dicotomía Estado-mercado a esa dicotomía público-común. Entonces, voy muy rápido, pero bueno, así luego queda más tiempo para el debate. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la institución para la cultura, ¿vale? Entendiendo la cultura en los términos que lo estamos planteando. No es una institución que produce recursos para perpetuarse a sí misma, y tampoco es una institución que abandona la cultura en manos del mercado, sino que es una institución que usa sus recursos para fomentar lo que está fuera de la institución. Y precisamente lo que tiene que conseguir la labor institucional, con todo su apoyo, es que la cultura escape del ámbito institucional. Y creo que esto es un poco como la paradoja de la gestión pública en cultura, que no se da en otras áreas que antes hablaba, de educación, sanidad, transporte, y es que cuanto más desborde la acción institucional, la cultura, la acción institucional, más está cumpliendo con su cometido la institución, ¿no? Antes Tania, por la mañana, hablaba de que la cultura era ingobernable. Bueno, como sabéis, es un término que me interesa especialmente y que me gusta. Y es que porque precisamente creo que la política cultural, ¿vale?, consiste en generar las condiciones de esa ingobernabilidad, consiste en generar las condiciones de ese desborde institucional, ¿vale?, de ese fortalecimiento de lo que está fuera de la institución. Y eso tiene que ver con la democracia, ¿no?, que también hablamos de cómo la cultura contribuye a unas democracias más vivas, porque precisamente a través de la cultura podemos provocar una autoorganización social, ¿no?, lo cual está totalmente vinculada a un fortalecimiento de la democracia, porque cuando tengamos, digamos, cuanto más activa, más densa, más organizada está la sociedad, más capacidad va a tener para tener un lugar de enunciación, para poder intervenir en debates públicos y también para poder pelear y luchar por otros derechos más allá de los culturales, ¿no? Esto es lo que decía Patrice Meyerbeer, que fue una de las personas que escribió impulsó la Declaración de Friburgo, de que los derechos culturales, ¿no?, son derechos humanos indivisibles y que también son la palanca del ejercicio, ¿no?, y de la consecución de muchos otros derechos. Entonces, digamos que ese es un poco como el dibujo de, yo creo, que cuál es el papel de la institución en relación con la cultura: fortalecer lo que está fuera.
Y esto creo que nos lleva como al núcleo duro del debate, ¿no? Si pensamos qué institución o qué es la política cultural en cultura. Porque para poder fortalecer lo que está fuera de la institución, y antes se apuntaba, básicamente lo que hay que hacer es ceder poder y recursos por las instituciones a la ciudadanía, ¿vale? A una ciudadanía diversa, plural, que no está incluida a mayorías sociales, es decir, hacer ese trabajo de cesión, ceder poder y recursos para definir lo que es la cultura, para crear, para generar comunidades, para gestionarla, para organizarse a través de la cultura, para evaluar la cultura, para definir, ¿no?, las políticas culturales, es decir, ceder poder y recursos para ejercitar los derechos culturales. Algo que creo que en otros ámbitos, como la sanidad, como la educación, como el transporte, es difícil ceder poder y recursos, porque pues, en sanidad, digamos, vuelvo a decir, podemos tener un autoconocimiento, pero se necesita un sistema de alguna manera que provee y que ordene. Pero con la cultura no. La cultura, cuanto más prolifere, más se multiplique, más rica es y más viva está. Y además creo que esto también nos sirve, ¿no? Esta cuestión de ceder poder y ceder recursos también nos sirve para reconectar la cultura con el interés social y con la ciudadanía, porque también se hablaba en otras mesas de esta idea de que somos un sector separado de la ciudadanía. No voy a abundar en esta cuestión, pero básicamente es resultado de políticas que lo que han hecho es centrarse en el sector y separar, ¿no?, en la cultura de la gente, haciendo entender que la política cultural es, digamos, está destinada al sector y que la cultura solo tiene que ver con el sector cultural. Entonces, esta cesión de poder y de recursos es también una manera de implicar, ¿no?, de hacer parte a las mayorías sociales y, por lo tanto, reconectar la cultura con el interés social. Y la cuestión es que esta cesión de poder y recursos, pues creo que es la verdadera dificultad, ¿vale? Es decir, llevamos 10 años de cultura y ciudadanía analizando proyectos, manejando este tipo de discursos, se llevan más de 50 años hablando de cuestiones como la descentralización, la participación, ¿no?, todo este tipo, la democracia cultural, todo este tipo de cuestiones, y no dejan de ser enfoques y prácticas periféricas, puntuales, marginales, y creo que básicamente es porque ceder poder y recursos es lo más difícil para una institución pública, porque la política básicamente y las instituciones se caracterizan por acumular poder y acumular recursos, ¿no? Entonces, creo que este es como el hueso de la cuestión. Yo no tengo como una respuesta totalizante, lo que tenemos son, como se hablaba antes, ¿no?, decía Jordi, de hackear la institución. Tenemos maneras de intentar ir sorteando, de intentar ir abriendo, de intentar distribuir, pero creo que es esencial, porque igual que no existe una democracia, ¿no?, una democracia real, si no hay una cesión de poder y recursos, no hay una democracia cultural si no hay una cesión de poder y recursos culturales. Entonces creo que nuestra responsabilidad, o al menos es uno de los mandatos, yo creo que nos autoencomendamos, es que a la hora de pensar la política cultural y nuestro trabajo institucional, y creo que es algo que hay que verlo en todos los niveles, es pensar cómo podemos generar esas condiciones, ¿no?, para la proliferación, generar esas condiciones para la distribución del poder y los recursos y para facilitar realmente, ¿no?, el ejercicio de los derechos culturales. Bueno, muchas gracias a mí. Yo creo que se han apuntado bastantes cuestiones que vamos a profundizar luego, de ver cómo somos capaces, digamos, de transformar esas instituciones para que realmente sean útiles. Y yo creo que viene muy al caso ahora conocer la experiencia de Ibercultura Viva, porque lleva 20 años haciendo realidad ese trabajo de cesión de recursos y de soberanía, ¿no?, y de apostar por una gobernanza colaborativa real, ¿no?, y una participación de toda la sociedad. Así que cuando quieras, Marcia. Sí. Adelante. Buenas tardes. Yo voy a hablar medio español, medio portugués. Creo que es una gran oportunidad yo estar acá y compartir y oír todas las personas que aquí hablaron. Trago una experiencia de Brasil que se empezó en época del ministro Gilberto Gil, que hecho un gran paradigma, un nuevo paradigma en la cultura, cuando incluyó todas las personas de la periferia, de culturas indígenas, de cultura de matriz africana, como personas importantes para la cultura nacional. No sé si el micro... El pendiente, ¿no? ¿O qué? Ah, el pendiente, no lo sé. Puede ser. ¿Puede ser? Lo tiro. Pero no sé si es ese o el otro. El otro, yo diría, ¿no?, que es este. Sí, sí. Esperar los dos, ¿no? Ah. Solamente un. Tipo, ¿no?, pendiente de un lado. Disculpe. Oh, sí. Sí, era el pendiente. Sí. Perfecto.
Entonces, la presentación que es una manera de seguir un rotero. Hablo sobre la política de cultura, que he hecho de Cultura Viva, que he hecho 20 años. Nosotros hicimos también 10 años de Ibercultura Viva, que es un programa de cooperación que es liderado por la CEGIB, con 12 países, España incluida. Pero y ahí intentar mostrar la estrategia de gestión, un nuevo marco regulatorio que es Política Nacional Aldirbanque, que en este momento financia la parte de cultura con estados y municipios, las acciones afirmativas, que incluyen las personas negras, las personas indígenas y también las personas discapacitadas y toda la diversidad con bonificaciones y detalles específicos, convocatorias específicas, y el programa Ibercultura Viva. Entonces, vamos lá. La política es creada en 2004, establecida por una ley en 2014, cuando yo estuve lá, redesenhamos la parte de instrumentos, mas el DNA de la política desde el inicio es de reconocer que quien hace la cultura es la sociedad y que tenemos que tener participación pública, participación social para que tenemos una política verdaderamente pública. Entonces, ahora, con el presidente Lula, y trago también los cumplimientos de la ministra Margarete, la participación social y la diversidad es una matriz en todos los ministerios. Todos tienen una asesoría que prima por la participación, la estructuración de la participación social en las políticas, como también por la diversidad con una matriz de diálogo y de equidad de la política pública. La política es establecida como una política de base comunitaria a partir de este momento también, ahora, con el Sistema Nacional de Cultura. Estamos implementando con financiamiento de la política Aldirbanque, como he dicho. Se diferencia porque se complementa el paradigma hegemónico y el ámbito de las políticas culturales hasta entonces de acercar de la cultura a la población. Hoy existen más de 6.000 pontones de cultura que alrededor de 1.600 municipios. Brasil tiene 5.700 municipios muy grandes. Estamos ahora expandiendo para todos los territorios con la parcería de estados y municipios que reciben presupuesto para financiar esta política. Y promueve la diversidad, la democracia, reconociendo el poder de las actividades culturales, de grupos, colectivos, comunidades, instituciones, con persona jurídica, pero también los grupos y colectivos sin persona jurídica. Y los agentes, los guardianes de los tesoros vivos, del patrimonio material, que en Brasil llamamos de mestres y mestras, pero acá se llaman guardianes, ¿no? Entonces, los puntos de cultura son grupos culturales de la sociedad que son y promueven acceso y la formación. Son grupos tradicionales que ya existen, son grupos que hacen los festejos tradicionales, que hacen pequeñas orquestas, grupos de teatro, la capoeira, todas las expresiones de Brasil. Y eso, por Gilberto Gil, necesitó de hacer un doín social, reconociendo que son activos, que no son carentes, son potentes y que no son vulnerables, son vulnerabilizados. Entonces, cambia un paradigma muy, muy importante. Trabajan con la formación cultural, la dimensión estética, la creación, la garantizar, la promover la accesibilidad, que es un punto muy importante en Brasil. Yo en Brasil tenía que empezar me autodescribiendo, porque hay personas que no va a vernos, son personas ciegas que no tienen problema de visión. Entonces, la accesibilidad, tanto para las personas discapacitadas como también para accesar los espacios y los bienes y servicios. Y, por fin, reducir las desigualdades, combatir la violencia, que son nuestro problema. La violencia, la parte también de desigualdad económica, de género, racial, ética, sexual, entre otras opresiones. Y ahí está un poco de todo que se trabaja. Hoy estamos con un termo de compromiso cultural, una convocatoria, que primero premiamos cerca de más de mil proyectos que son puntos de cultura o no son, más que en un proceso de convocatoria le puede ser reconocido, ser premiado, más ser reconocido y ser mapeado.
Entonces tenemos un punto de cultura, un pontón de cultura que voy a explicar cómo hace. En cada territorio, en cada unidad de federación, y tenemos 15 pontones nacionales que trabajan con los temas de culturas indígenas y madre tierra, pueblos y comunidades tradicionales de origen africana, de terreiro, son dos pontones, culturas tradicionales y culturas populares, patrimonio y memoria, y hay una tentativa así de también crear una amálgama en la propia pasta cultural, porque patrimonio y memoria, audiovisual, libre leitura, todos se integran a partir de cultura viva. Cultura digital, cultura de territorios fronterizos, integración latinoamericana, territorios rurales y cultura alimentar junto a territorios rurales. Culturas, territorios y fronteras, integración latinoamericana. Es importante decir que el programa Cultura Viva inspiró otros países y hoy no es solamente un programa o una política gubernamental, es un movimiento latinoamericano de la sociedad, independiente si tiene apoyo de Bolsonaro o no tiene apoyo de Milei, o independiente de eso, hacen las redes, hacen los trabajos y ocupan los espacios de democracia. Libro, leitura y literatura, género, diversidad y derechos humanos, que accesibilidad y equidad cultural, cultura e infancia, que como he dicho aquí es una pauta muy importante que nos une, formación y educación, entonces la pauta de las escuelas, de las universidades, cultura urbana, derecho a la ciudad y juventud, inclusive con una premiación de cultura de hip hop y con reconocimiento. Tenemos estrategia de participación, tenemos una comisión nacional de puntos de cultura, que todo lo que voy a hacer tengo que discutir, dialogar y proponer juntos, no hay una unilateralidad. En Brasil hay un consejo nacional de política cultural con representación de personas indígenas, de personas de matriz africana, entonces se cruzan esos espacios de fóruns, telas, que llamamos que son los encuentros, las conferencias. Tuvimos una conferencia este año muy grande, de más de 4.000 personas, la cuarta Conferencia Nacional de Cultura, de donde salen las propuestas para un nuevo Plano Nacional de Cultura, que ya terminó el primero, estamos haciendo el segundo plano para 10 años. Y los órganos gestores del Ministerio de Cultura, más también mi Secretaría de Ciudadanía, más también estados y municipios, entonces una pactuación federativa por un sistema nacional con financiamiento, con reglamento, con conceptos que unen todas las prácticas y la sociedad civil en cada instancia se representa y se participa. Y hay una comisión de certificación de los puntos, también de gestión de ese cadastro con 6.400 puntos de cultura. Fortalecer articulación, capacitación, movilización, mapeo y promover el ingreso en la red. A promover la cogestión la coordinación institucional de la participación, integrar la política de base comunitaria como la política del Sistema Nacional de Cultura, integrando todos los puntos de memoria, puntos de lectura, cineclubes, bibliotecas comunitarias, todos tienen esta política una puerta de acceso democrático, pero no a la única puerta, importante que tenga otras, pero la más democrática, la que está más accesible, el territorio es reconocido como punto de cultura. Entonces, unificamos los registros, normativas, integramos las estrategias de participación. Certificamos las condiciones de operación, fortalecemos el papel estratégico de la cultura viva como una red de reconstrucción democrática de las disputas de narrativas, políticas y de valores. Entonces, la participación de matriz africana, de culturas indígenas, todos los ensinamientos y toda la necesidad de reparación de los conocimientos que fueron se apropiados de manera por otros y que no reciben los beneficios de comercio, de todos los productos que usa la inspiración o los saberes de la cultura tradicional. Reducción de las desigualdades, porque es una gran red de educación popular, de formación cultural, y promover la reflexión, evaluación, formación y calificación de indicadores. Entonces, en ese momento estamos haciendo 20 años, una reflexión, porque como los indígenas dicen que cuanto más se puxa la flecha, no sé si hace la flecha para atrás,
más capacidad tenemos de nos prospectar para frente. Entonces, momento tenemos una grande teia que es una conferencia de ese punto de cultura en 2025. La última yo estaba fue cuando empezó la Ibercultura Viva en 2014 y ahora en 2025 haremos otras. La política nacional de BRAN, que viene principalmente para ampliar los derechos culturales como un todo de todas las áreas, pero ella vincula la cultura viva como una política de base comunitaria y establece un percentual para aplicar los estados y municipios, y que cerca de 700 municipios tienen una obligación de utilizar el dinero para la cultura viva, y los estados también, y los estados de proveer a aquellos que no tienen el presupuesto necesario. Y la política Aldebranca amplía también porque ella coloca la necesidad de personas, de atingir las personas que menos accesan las políticas públicas, de 20% de ese público debe ser de esas personas, no mínimo. Entonces, es una política que envolve estados, municipios y Distrito Federal y que en los próximos 5 años estableció estos valores para la cultura viva específicamente. Entonces, la política nacional Barrio Blanco establece que 20% de recursos deben destinar a acciones de incentivo directo, programas y proyectos. En caso de Distrito Federal, estados son 10% y en caso de municipios son 12,9%. Eso confiere ahí a cerca de 25% del monto general. Las acciones afirmativas, que son actos y medidas adoptadas en las políticas públicas para promover la reparación y superación de las desigualdades históricamente acumuladas y que estructuran nuestra sociedad con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y compensar las pérdidas causadas por la discriminación y la marginalización. Digo que Cultura Viva es una política de reparación, no de resistencia, que reconoce toda una matriz que conforma el Brasil, pero muy invisibilizada, embora muy presente en toda cultura. Entonces, reconocer nuestras orígenes, reconocer que somos conformados por personas originarias que estaban lá en territorio, que vieron los portugueses y que trajeron las personas esclavizadas y también después varios grupos migrantes. Brasil tiene el mayor grupo de diáspora del mundo. Tiene una población arábica, japonesa, italiana, europea, muy grande. Entonces, es un país muy mezclado, muy mestizo. Entonces, hay de se reparar. Convocatorias, las acciones afirmativas, convocatorias específicas, cotas para todas las convocatorias, tienen unas cotas de 20% negros, 10% personas indígenas, embora no tenemos 10% de la población indígena, pero es una reparación muy histórica. Bonificaciones y puntos para evaluar solicitudes. Y procedimientos de registros más simplificados. Entonces, la persona puede hacer una inscripción de manera oral, por un vídeo, no solamente por un medio específico de formulario digital. Es muy importante. Y ahí las cotas, que ya dije. Y el Ibercultura Viva, que es una cooperación técnica y financiera, apoya las iniciativas de organizaciones culturales comunitarias, pueblos originarios de matriz como todo, que es la matriz de el espacio iberoamericano. Entonces, fue creado a partir de esa política inspirada, ¿no? Ese fue en una cumbre iberoamericana, mas la primera reunión del Comité Intergubernamental, Consejo Intergubernamental, fue en 2014, y hace 10 años. Y hoy estamos aquí con esos países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Y los ejemplos de las convocatorias, que no voy a decir, pero son convocatorias que muy importante de formación de especialistas. Nos formamos más de 165 personas en Cultura Viva, en América Latina. Convocatoria de redes, no apoyo. Lo que es importante es que los puntos de cultura son reconocidos y ellos conforman una red, se conectan en red. Los pontones articulan esta red, forman personas y conectan esas experiencias. Y convocatoria de redes y convocatoria de entrelazando experiencias.
convocatoria de sabores migrantes, convocatoria de movilidad para que se pueda integrar en el territorio y en otras experiencias en otros países. Esto es un resumen. Acá un símbolo de Ibercultura Viva, que es justo una flecha, como he dicho. Estamos conmemorando entonces 10 años con la gran expectativa de que España se sume en esta política con nosotros. Es un momento de rescatar la historia de con la cultura viva. Inevitablemente nos lleva a pensar que el futuro es igual a una flecha, que cuanto más la tensamos para hacia atrás, más la proyectamos hacia adelante. Muito obrigada. Bueno, antes de dar la palabra al público, ¿no? Que por si quiere hacer alguna intervención o pregunta o algo, yo tengo una pregunta después de ver la presentación de Marcia, y es ¿cómo ha afectado o no ha afectado toda la etapa Bolsonaro al desarrollo del proyecto? Sí. Porque nosotros hemos tenido muchos vaivenes y se ha notado mucho, digamos, los cambios políticos en los municipalismos, pero esto parece como que, no, bueno, no sé, o a lo mejor ahora Milei en Argentina, o sea, ¿cómo afecta? Sí. Ibercultura era un programa que los damos de las manos en momentos de dificultad. En Brasil, Bolsonaro extinto el Ministerio de Cultura, pero como já era uma política também praticada por estados e municípios, o programa seguiu em alguns territórios, mesmo que sem um aporte federal. Então, e também na sociedade civil, todas as leis da pandemia, como a lei Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc, que foram feitas para atender o momento emergencial, elas foram reivindicações da rede de pontos de cultura, que foi um ativo para conquistá-las. Então, mesmo diante do governo não apoiando, a Cultura Viva segue com um movimento, né? Mas é hoje uma política com uma lei estabelecida, e ele não pode não continuar, pero diminuir os presupostos, diminuir a equipe. É muita dificuldade hoje reconstruir o Ministério da Cultura, pero temos um momento de esperançar. Bueno, yo creo que es bastante provechosa la experiencia y que ya que estamos en Ibercultura, ¿no? Pues aprovechar, digamos, esa red que está tejida ya para poder, incluso esos puntos de cultura, ¿no? Que existen en Brasil, quizás también hacen alusión a lo que comentaba Claudia de esas iniciativas que ya existen en el territorio, que hay muchas veces lo que hay que hacer es ponerle foco y acreditarlas o incorporarlas, hacerlas sistema, ¿no? Generar ese sistema de cultura que permita todas esas iniciativas que ya existen, pues reconocerlas como tales. ¿Cuál pensáis vosotros que es para...? Porque tenemos claro, digamos, que el tipo de política, ¿no? Que yo creo que ha definido bastante bien los elementos Admin y tú también, Richie. ¿Cuáles creéis que son las principales dificultades a las que nos enfrentamos para poder hacer realidad ese tipo de política? O sea, ¿cómo transformamos las instituciones? Porque es verdad que estamos manejando, digamos, unos conceptos de cultura y unas políticas en unas instituciones que están estancadas en el pasado y que son anacrónicas en la manera de organizarse, no solamente ya en que la legislación no acompaña, sino también en esa concepción, ¿no? De por sectores, una forma de concebir también los presupuestos, unas categorías profesionales. O sea, que yo creo que es muy determinado. O sea, ese concepto de cultura que subyace y que estamos intentando transformar también genera un tipo de institución y un tipo de relaciones, no solo con la institución, sino con todo lo que está afuera, ¿no? ¿Cuál creéis que es el principal o las principales dificultades que hay que superar? No sé. Para mí quizá tiene que ver con dos cosas. Una creo que es la prisa y la urgencia, que no nos deja como trabajar con más calma o echar la flecha para atrás, ¿no? Y de tomarnos el tiempo para eso. Eso acompañado a que tenemos construida una subjetividad individualista que nos, o sea, que además nos pone a competir por los recursos y nos impide como pensar en cómo desde la vulnerabilidad y la precariedad, digamos, convertirla en la potencia desde la que buscar esa otra forma institucional. Y luego creo que una cosa de lo que entiendo que cuenta Marcia es que sí que hay como esa especie de movimiento, sustrato más enredado que sobre el que se apoya la política pública, ¿no? O sea, creo que una cosa que pasó cuando los municipalismos es que los cuerpos militantes
pocos que había, como digamos, con capacidades de pasar a la parte institucional, pasaron todos, se quedaron solos y de repente no había suelo, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que tendríamos que construir como comunidades sobre las que tengan esa, volviendo a la permacultura, ¿no? Que tengan esa capacidad de ser más resilientes, ¿no? Y que quizá, pues probablemente cuando ha estado Bolsonaro, pues habría sido mejor que no estuviera, pero ha habido las maneras de poder, de hacer que eso, incluso yo que sé, ¿no? Pues habrá habido un periodo en el que la tierra se ha regenerado, ¿no? Y creo que eso es lo que más tenemos como que construir, ¿no? Y quizá otro problema es que, no, esta mañana estaba yo en la mesa esta de que había de financiación y todo el rato es esta cantinela de la financiación es para proyectos, no para estructuras. Yo que sé, yo que formo parte de miles de redes, las redes son estructuras, necesitamos cuidar las estructuras, que haya ese sustento material del poder estar juntas y no tanto proyecto, ¿no? Así por tirar algunas cosas que creo que... Creo que un principio que Mario ha dicho, que nadie es sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Entonces, la participación pública de la sociedad es representada en instancias, sabes que la gestión compartida es una mudanza de llave importantísima para que tengamos una política verdaderamente pública. Creo que... Y Cultura Viva tiene una preocupación, por ejemplo, con la parte de software libre. Entonces, por ejemplo, el cadastro es software libre. Há uma questão do registro da memória também. Então, há os databases que alguns pontões têm com registro, que não querem colocar tudo em nuvem, em Google e tudo mais. Então, há uma discussão muito forte desde o nascimento da política, porque lá, esse sentido de rede, de ponto, vem do meio digital. Então, a parte de conexões, né? E que também não está preso a uma forma única, né? Poder estar... Creio que también democratizar los instrumentos. Entonces, las convocatorias, por ejemplo, tienen como base la competición. Las sociedades indígenas tienen la cooperación. Entonces, no es un instrumento adecuado. Tenemos que pensar otras maneras de accesar, de hacer con que esas poblaciones accesen los recursos. Y Cultura Viva, ele hace con que democratice el acceso a los medios de ese hacer, no solamente ser un receptador, como he dicho aquí, otras personas, ¿no? Entonces, muy importante eso. Pues, bueno, en realidad los obstáculos creo que son los que ya se han ido mencionando en las distintas mesas anteriores, ¿no? Por un lado, los tiempos de los mandatos. Creo que eso es como la espada de Damocles de cualquier proyecto que pretenda, digamos, promover este tipo de acciones, porque son acciones que primero están los propios tiempos de la administración, que son muy ¿no? Que son muy laxos, pero luego también son procesos que requieren, digamos, una experimentación, un testeo, un probar, un avanzar, y que probablemente los empiezas, yo a veces que estoy pensando cosas que vamos a empezar y digo, pues probablemente no las vaya a ver, ¿no? Entonces creo que no las vaya a ver, no significa que no las vaya a ver, sino que qué va a pasar pues cuando se deje de estar, ¿no? En ese sentido, sí me parecía interesante lo que decía Marcia de cómo habían durado las cosas, ¿no? Cuando fue toda la época de Bolsonaro, y creo que pasa mucho como por las alianzas. Es decir, cuando impulsas proyectos en los que están implicados distintos niveles administrativos, distintas agentes, distintos departamentos, luego es más difícil deshacer los proyectos porque hay muchos agentes implicados, ¿no? Yo creo que eso es una estrategia importante. Y en ese sentido, uno de los problemas es, digamos, la departamentalización que ya se ha dicho, pero yo creo que también pasa por tocar la puerta, ¿no? O sea, creo que de alguna manera desde Cultura, como se ha entendido siempre como un sector y no como una dimensión transversal, no se ha ido a buscar siempre a otros departamentos. Y creo que cuando se les va a buscar, la recepción en general es bastante buena, ¿no? Entonces creo que ahí hay que establecer formas de cooperación. Luego también lo que se decía de la innovación legislativa, ¿no? Pues por ejemplo lo que decía ahora Richie de la financiación es para proyectos, no para estructuras. Bueno, pues si queremos que sea para estructuras, eso va a ser, digamos, un reto, porque todos los, digamos, la ley de subvenciones y cómo se ha hecho siempre hasta ahora es para proyectos, ¿no? Entonces, si queremos ensanchar eso, yo estoy de acuerdo que la financiación, o sea, que es necesario fortalecer las estructuras porque es necesario fortalecer el tejido, ¿no? Lo que decía antes, pues tendremos que ver cómo ensanchamos lo que se ha hecho hasta ahora. También desde la posición en el ministerio en la que yo estoy ahora, me parece que uno de los grandes retos son las distribuciones competenciales y la cooperación entre todos los distintos niveles de la administración. Me parece uno de los grandes
grandes, digamos, cuestiones que hay que son dificultades, más aún cuando están totalmente politizados, ¿no? Yo creo que en los niveles técnicos no, y eso realmente es como un balón de oxígeno, pero también es una dificultad, y creo que eso en el contexto, digamos, del Estado español, bueno, pues también es complejo. Vale, me parece que hay alguna voz por aquí. Sí, tenemos un micro. Muchas gracias. Yo creo también que otro factor importante es que la cultura está como aislada del resto de los agentes, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajamos en desarrollo sostenible, hay una manera súper interesante ahora de trabajar, que es el trabajo por misiones, ¿no? ¿Por qué no experimentar eso también en cultura y por qué de repente se crea una plataforma de las 7 ciudades españolas climáticamente neutras para 2030 y hay todas las profesiones, pero no está la cultura, cuando construir una ciudad sostenible también implica construir esos espacios, ¿no?, culturales? Sí, perfecto. Además, en ese tipo de maneras de trabajar, creo que como es un terreno todavía medio por hacer, pues la gente va como, se mezcla mucho, ¿no? No hay estas jerarquías heredadas, o por lo menos vas un poco como con mente tabla rasa, y ahí encuentras un lenguaje común con el que hablas tanto con un arquitecto como con un sociólogo, como con un gestor cultural, o sea, con un gestor privado, como con una persona del ayuntamiento, y ahí sí que existe esa colaboración más entre administraciones. Entonces, por un lado, mirar esas otras maneras de organizarse, o de que no tiene que ser la cultura, no tiene que ser todo proyecto, ¿no? O sea, mirar todas esas. Y por otro lado, intentar también estar en esos espacios que se están construyendo, pero que no están reclamando a la cultura, y la cultura no está reclamando estar, ¿no? Mesmo inclusive na parte de equipamentos culturais, por exemplo, agora estamos fazendo os Céus da Cultura, que é um programa que também começou lá atrás. Mas uma marca dele é que ele, para estar em território, antes tinha um modelo, agora, por exemplo, sempre discutido com a sociedade local, qual é o melhor modelo, o que é necessário, e sempre é compartilhado com eles a gestão do espaço. Então, é algo que se aproxima muito do que você diz, não? Há alguma palavra mais? Sí, Perdão, sí. Creo que, además, é importante que a cultura e as artes estén en esos espaços. Creo que, normalmente, del ámbito de las industrias creativas y culturales, suele haber arquitectos y diseñadores que están más acostumbrados a formar, porque también a mí la lógica misiones a veces me da miedo, porque es muy de tratar de resolver algo. Creo que estamos intentando resolver cosas que no tienen solución, y que hace falta como también ser consciente de eso, ¿no? De que si es que hay una solución, no la vamos a encontrar buscándola, ¿no? Y creo que la cultura y las artes quizá podrían ayudar a habilitar esos caminos que no son tan solucionistas, que por eso en esos grupos suelen funcionar también los arquitectos y diseñadores, porque están acostumbrados a construir aparentes soluciones, ¿no? Entonces, creo que ahí sí que hace falta, pero para que la cultura esté, hace falta que pueda estar siendo la cultura, ¿no? Y creo que hay que abrir un debate que no se abre, ¿no? Y que tendríamos que ver cómo abrirlo para poder estar, porque si no, también a veces se nos obliga a ser como un arte demasiado aplicado, cuando quizá lo que necesitamos es subjetividades poéticas que no son el resultado de que la misión prima, ¿no? Sí, bueno, pone esa inteligencia en juego, esa creatividad, esa manera de pensar más divergente, a lo mejor, o más, ¿no? Me parece que había otra palabra pedida por aquí. Sí, gracias. Sí, Ángel, de la Ortiga Colectiva.
Y a mí me interesa, bueno, los dos puntos, ¿no? Como acaba de decir Lucía, son cuestiones también de la descolonización, empezar a colonizar otros espacios, ¿no? Salud mental, estamos trabajando cuestiones de igualdad, estamos trabajando en desarrollo territorial, estamos trabajando en la mediación con ganaderos, estamos trabajando en muchos ámbitos que el sector cultural tiene que colonizar, ir descubriendo como sector. Nosotros hablamos de constelación, ya que esta mañana ecosistema, comunidad, etc. Sí. Y luego hacer autocrítica. Hacer autocrítica porque no, yo creo que no la tenemos. No la tenemos, tenemos poca quizá. Poca. Tenemos que tener más, vamos a hablar en positivo, hemos dicho. Y luego la cuestión de más de juntarse, ¿no? No exigir al ministerio o a otras instituciones públicas, sino sentarse en la mesa, exigir estar en una mesa en la que no estamos, ¿no? Yo qué sé. Nosotros ahora en el ministerio estamos en el Plan Nacional de Arqueología y solo están las comunidades autónomas, no hay, ¿no? Por mi sector, no hay otra todavía. En cambio, en el plan, en la Dirección General de Derechos Culturales, sí están, ¿no? Entonces, bueno, equilibrar también un poco las instituciones. Y luego la otra parte, Marcia, que yo creo, no sé qué pensará el resto aquí del espacio, pero esa frase que ponía, ¿no? Conscientes de derechos a ¿cómo era? Consciente de derechos a tener derechos culturales o algo así, o sea, ciudadanía cultural consciente del derecho de los derechos culturales, algo así habéis dicho. Yo creo que nos falta también, siguiendo en la línea autocrítica, es decir, el sector comunidad constelación debería ser herramienta para las instituciones. No me da igual la precariedad. Ya pasó la época de la precariedad, de quejarnos de la precariedad. O sea, porque estamos una y otra vez. Es decir, ¿por qué no trabajamos por el bien, por el procomún de la ciudadanía? Porque algo nos lloverá. Tenemos que ser herramienta para lograr esos derechos culturales de ciudadanía. Y si trabajamos por ese bien común de la ciudadanía, estos derechos culturales específicamente, pues avanzaremos. Porque antes alguien ha dicho, no sé si en la mesa primera o la de Marcos y María, que a lo corto, ¿no? Si miramos a corto, no vamos a salir de esa precariedad. Hay que mirar ahí, a largo y en procesos. Marcia, ¿cómo? Creo que no oí muy bien de acá, pero la parte de cultura viva, reconoce la autonomía, el protagonismo y empoderamiento. Y hay una interfase muy grande con la vida como un todo, con el territorio y con los modos de vivir, ¿no? Y, por ejemplo, el objetivo de la política es construir el bien vivir. Y el bien vivir viene del concepto indígena, ¿no? Y esa interfase con la cultura como una amálgama, ¿no? Porque yo he trabajado con salud. Eu trabalhei com saúde, cultura e arte. E usava a arte e a cultura para fazer um diálogo e criar alteridade com o tema. Então, saúde mental, eu trabalhei com a memória da loucura, e depois fui para patrimônio, trabalhar com a loucura de memória, e depois eu fui para o Ministério da Cultura, trabalhar com a cultura sem memória. É algo mais ou menos assim. E as ações estruturantes da cultura viva, que está na lei, fala cultura viva, cultura e meio ambiente, cultura e educação, cultura e saúde, cultura. Então, você faz essa interface de perceber que a cultura perpassa todos, porque a cultura te dá significado, que te traz os valores, né? Então, creio que é muito importante conceber a cultura como uma estratégia para o conjunto das políticas públicas. E utilizar outras linguagens. A arte é uma pedagogia da alma, da sensibilidade, de nos fazer mais humanos. O que é mais humano do que a arte? Então, usar a arte para sensibilizar as pessoas, para torná-las mais sensíveis. Ligia Pape falava que é a pedagogia da alma, a arte. E eu creio muito nisso. Então, creio na cultura como um elemento transversal dos direitos culturais, potenciando outros direitos, direito ao território, direito de identidade, de memórias, parte alavanca, potencia outros direitos. Então, eu creio que é muito importante a pessoa ter o direito de existir, de ser quem ela é, e saber que isso é um direito. Mas, no campo da cultura, de direitos de saúde, há uma política muito mais antiga,
esses direitos, a participação social. Na parte de cultura, é muito recente todos esses debates. Então, esse letramento não somente para a população, mas também para os equipos. Os equipos também têm que ter diversidade, indígenas, negros, não? Então, tem que ser coerente, né? Então, eu digo sempre que a cultura viva nasce de uma poética, tem uma estética, e agora necessita de uma métrica para crescer, mas seu propósito maior é a ética, é estar em coerência com o que queremos fazer, que é o bem viver, né? Que a igualdade de oportunidades, de equidade, de atender as pessoas na medida de sua necessidade, de compreender suas especificidades. Quando falamos de diversidade, quantas pessoas cabem nesta palavra? Todas, não? Então, é muito importante também abrir a lupa. Os povos indígenas em Brasil são 301 etnias, são 250 línguas. Como negar esse ativo? Não? E qual é o serviço que temos com atendimento de línguas indígenas? Nenhum. Então, agora está um processo de cambiar, de traduzir, de perceber que isto é um elemento essencial para que haja uma democracia, uma verdadeira democracia. Há alguma... por aqui? Sí, sí, ahora sí, sí. Decía que soy David Monge, de la Plataforma Rural Creativa Forestera, el colectivo La Revol, en la Sierra San Vicente, Toledo. Y bueno, quería ahondar un poco en las dos cuestiones que se han planteado hace un momento, sobre todo en los aspectos relacionados con conservación, con biodiversidad, que bueno, que creo que estamos trabajando en una línea bastante interesante dentro del mundo de cultura, pero yo vengo más de estos ámbitos, ¿no? Y bueno, creo que hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Muy cuidadosas en este sentido a la hora de apoyarnos como instituciones y como entidades del mundo de la cultura y fijar la mirada en determinados proyectos, ¿no? Para evitar sobre todo esto del greenwashing, ¿no? Creo que hay que pensar pues, en personas como Yayo Herrero, que nos dice que somos seres ecodependientes e interdependientes, para evitar determinadas miradas que, lejos de llevarnos a procesos de colonización de espacios que debemos colonizar desde la cultura, pero evitar seguir colonizando lugares en los que la cultura no ha entrado y no debe entrar, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Lo digo, por ejemplo, por proyectos urbanos, como puede ser este de las siete ciudades neutras, ¿no? En emisiones. Claro, esa neutralidad de espacios urbanos en emisiones se apoya en exportar emisiones a otros entornos, ¿no? Y eso es una colonización en la cual la cultura creo que no debe entrar, porque si ya tenemos suficiente fractura entre el medio rural y el urbano, si además desde las instituciones y desde las entidades culturales ahondamos más esa fractura, ahondamos más esa colonización, pues creo que sería un error bastante serio, ¿no? Creo que las entidades y las instituciones culturales tienen que apoyarse en organizaciones con larguísima y demostrada experiencia en el ámbito de la conservación, en el ámbito de la biodiversidad, en el ámbito del trabajo ecosocial. Hablo de Ecologistas en Acción, hablo de cooperativas como Agarúa, hablo de entidades como Sea Over Life, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Creo que son entidades que tienen mucho que ver con cultura. Seguramente no hay suficientes vasos comunicantes entre ambos ámbitos, y creo que antes de lanzarnos o de ponernos en los brazos de determinadas iniciativas que, desde mi opinión, desde mi humilde opinión, van muy en la línea del greenwashing, tenemos que hacer un trabajo muy profundo de conexión entre estos dos ámbitos para no errar el tiro en un momento de la historia de la humanidad muy crítico desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos energéticos, materiales, para afrontar un futuro incierto que tenemos ya aquí inminente, ¿no? Gracias. Gracias. No sé si queréis comentar algo, ¿hay alguna palabra más? Creo que es importante la autonomía, porque si no, el Estado puede intervir y tirar la autenticidad de todo, ¿no? Creo que es muy importante la decolonización y todo más. Que a cultura é reconhecida quando nós outros não reconhecemos horizontalmente, isto tudo mais, muito importante.
¿Pasáis el micro para que pueda escucharse por streaming? Es que si no, no se oye. Conozco la iniciativa, pero quiero decir, hay muchas iniciativas que tienen un sentido desde el punto de vista de democrático y ciudadano, como es esta, que es muy interesante, pero no podemos obviar que el hecho de, por ejemplo, toda la línea de la electrificación de la movilidad, mientras siga siendo movilidad privada, va a estar apoyada en un ahondamiento de la colonización por extractivismo de territorios rurales, por ejemplo, ¿no? Pues todo lo que estamos viviendo de instalación de cambio de uso de espacios tradicionalmente agrícolas para plantas fotovoltaicas, de colonización de sierras y de espacios aptos para la eólica, con la cantidad de problemas que está trayendo esto en el medio rural, ¿no? Que todo esto viene también un poco por esta idea de la España vaciada, que creo que es un término que ha hecho un daño terrible precisamente a esos espacios rurales, porque precisamente la España vaciada lo que menos está es vacía, está llena primero de gente y luego de una riqueza natural, de una geodiversidad y una biodiversidad que necesitamos conservar para tener garantías de poder mantener la sociedad en la que vivimos con unos mínimos, ¿no? Entonces, por eso decía que hay que ser muy cuidadoso. He hecho alusión a ese proyecto en concreto simplemente pues como idea de referencia, ¿no? Pero no como una crítica expresa a la idea, que me parece muy loable, claro. Mira, si os parece, como quedan nada, 4 minutillos, si no hay más intervenciones del público, a mí me gustaría cerrar con 2 o 3 pildorazos que sirvan también para Carla y Adela, que como sabéis están haciendo la relatoría gráfica del encuentro. Vamos a intentar ser de manera muy sincrética, vamos a intentar responder a 2 o 3 preguntas que se van a plantear de manera continuada en el encuentro. Una de ellas es, ¿cuál pensáis que ha sido la transformación clave en estos 10 años? Vamos a ver si podemos con vale, sí. Manera... Vale. No, yo voy a ser como muy, muy breve en esta, por lo menos. O sea, para mí, la acumulación y la continuidad y luego las complicidades desde las vulnerabilidades. Creo que eso, lo que hemos ido tramando... ¿Desde las vulnerabilidades, o sea, desde sabernos vulnerables y ahí tramar complicidades que se han ido como reproduciendo, ¿no? Y creo que eso es algo que poco a poco vamos sabiendo construir. Marcia. Nosotros, o alargamento do horizonte do que é cultura e o que é importante como cultura, então, a inclusão de todas as pessoas, a participação e a gestão compartida, que eu creio que é uma mudança de chave. E tu, Ramin? Pues el ir como densificando una masa crítica, o sea, como que cada vez sí. Estamos como engrosando un poquito más, pues la gente que creemos que la cultura tiene una fuerte, digamos, como capacidad de transformación social. Entonces, sí. Esa densificación de la masa crítica. Bueno, ¿y una carta a los reyes, un deseo para el futuro? Aquí sí que me voy a tirar un poco para atrás, no sé si es carta al futuro o ya del presente. O sea, para mí la tensión es, o sea, como esta tensión entre lo instituido y lo instituyente, creo que es lo que tenemos que como que seguir como practicando. Y ahí un poco quería, cuando Jadmín ha estado hablando como de la cultura versus otros ámbitos como la salud, la educación, yo creo que la salud, la educación, todo eso también se tienen que poder pensar sí. En claves de comunidad y que creo que todos los sistemas necesitan, probablemente la cultura necesita grandes museos capaces de preservar el patrimonio, pero que además tienen que ver cómo poner en juego ese patrimonio en claves culturales. Necesitamos que haya una red de bibliotecas, pero que esas bibliotecas, ¿no? Como puede ser el programa de laboratorios bibliotecarios, se ponen en juego como dispositivos, pero la salud necesita tener un gran hospital donde te puedan operar del cáncer de no sé qué, pero también necesita capilarizarse hacia un sistema de salud comunitario en el que aprendamos a volvernos a cuidar juntas. Y la educación necesita que entre en juego la educación no formal, las escuelas públicas tal como están constituidas, pero luego cómo las escuelas libres están también obligando a que el modelo de educación formal, público, se tiene que... O sea, creo que hace falta que realmente eso no lo separemos, sino que realmente el sistema entre algunas, el sistema de ciencia e innovación tiene que poder estar dotado de grandes infraestructuras, tenemos que tener el CSIC, pero tenemos que tener innovación ciudadana. Y no pueden estar separadas, sino que tienen que estar mezcladas. Mi carta a los reyes es esa. Vale. A los reyes no, que no existen. O sea... Y
Y deseo la solidaridad y la colaboración entre las personas, entre las relaciones, entre los pueblos, porque estamos habitando a madre tierra, solamente tenemos una, y que no nos importa si es rico o si es pobre, que la mudanza climática atinge a todos, más a los pobres. Entonces, la solidaridad es mi deseo, y yo soy una realista y esperanzosa. ¿Y tú? Admin. Bueno, no me voy a meter mucho en el debate de Richie, pero sí, estoy de acuerdo, pero creo que hay una diferencia. Es decir, y también la cultura necesita institucionalización, lo decía antes Fernando, ¿no? Que también no hay que desinstitucionalizar lo que hay que institucionalizar. Pero es cierto que la cultura tiene una cosa que se escapa más de la institución que otras sí, áreas. Y yo creo que eso es importante reconocerlo también. O yo qué sé, que decir, las farolas bonitas que estén en un lugar determinado, efectivamente puedes tener un proceso de participación para que la propia comunidad vea dónde tiene zonas sin luz y todo eso se construye colectivamente. Pero creo que la cultura escapa un poco más a todo eso. En todo caso, yo, mi carta a los Reyes Magos, que está muy situada en mi momento actual, es tiempo, básicamente. Bueno, el tiempo... El tiempo se nos acaba, estamos ahora mismo justo on time, pero sí me gustaría quizás que, nada, como cierre y epílogo, ¿cómo imagináis el sector cultural dentro de 10 años? Y dejamos como, nada, una frase, una idea y cerramos aquí, ¿vale? Que no se llame sector y que no colonice nada, o sea que, por favor, no colonizarnos. Vale. Marcia. Yo espero que la cultura contribuya para... que possamos dar significado aos objetivos de desenvolvimento sustentável, que a cultura contribua para que possamos compreender as políticas e as práticas coletivas da sociedade, e isto nos hermanando. Pues, ¿cómo me gustaría imaginármelo? Está un poco mezclado con lo anterior en este caso. Me gustaría imaginar como... un poco en la línea que decía Richie, como un movimiento social por la cultura, ¿no? Más allá de las reivindicaciones sectoriales que son necesarias, pero como pensar la cultura, como puede ser el ecologismo, como puede ser el feminismo, como un vector de transformación. Perfecto. Y por lo tanto como, bueno, como un movimiento de cambio. Bueno, pues seguro que lo conseguimos. Muchas gracias y seguimos. Gracias.